preocupación nacional el tema de la sequía, y desde aquí, desde esta emisora y desde este grupo de medios que es RCC Media, le estamos dando seguimiento al impacto que tiene una sequía que se avisa como larga. Y con relación a eso, tenemos en el día de hoy la participación del ex senador por la provincia de Elías Piña, Adriano Sánchez Roa, en su calidad de titular de Asuntos Agropecuarios del PLD, un experto en la materia, que quiere compartir con nosotros no solamente sus inquietudes, sino también los temas que le interesan con relación a este desafío país que estamos afrontando por el momento. Buenas tardes, Adriano Sánchez Roa, bienvenidos aquí al Sol de la Tarde. Buenas tardes a mis amigos y amigas del Sol de la Tarde, aquí desde Elías Piña. Es que está Fafa Tavera, Diulca Pérez y Graimer Méndez, le escuchan. Muy bien, muy bien. ¿Cómo está Elías Piña con la sequía? Aquí estamos más o menos a 5 kilómetros ya de la línea. ¿De dónde? Dicen, comentador. De la línea fronteriza ya de para Veladero, como 5 o 6 kilómetros. Adriano, estamos hablando de una de las zonas en las que menos llueve, donde las lluvias son sumamente escasas, pero de todas maneras tiene una agricultura que tanto suple la zona como otras zonas del país. ¿Cómo está la situación agrícola por allá con la sequía? Bueno, la sequía, como en todos los lados, ha estado afectando bastante, pues como usted mismo decía en la introducción, se ha extendido, y creo que esto que ha ocurrido ahora, que también ocurrió entre el año 2014 y más en el 2015, debe llamar la preocupación del país, fundamentalmente de las autoridades, pues hay que trabajar no solamente para el presente, sino trabajar para en el futuro no tener los efectos que provoca la sequía a nivel de todo, porque en realidad afecta mucho a la agricultura, pero el primer uso y más importante del agua es el uso potable, que ha afectado bastante. O sea, aquí en Elías Piña y en todo el país, hay que decir que en términos potables ya ha habido dificultades grandes, y no de decir también industrial, que viene siendo el tercer uso. De manera que mi preocupación ha sido y es de que los gobiernos no están pensando en términos de agua, en lo que era necesidad de futuro, de presente y de futuro. Y yo hablaba en estos días, decía que la sequía ha impactado mayormente, ha afectado más, en función de que la sequía ha encontrado un país con pocos embalses. Aquí apenas el 10% de las aguas que caen se acumulan. Uh-huh. Y ese 10% se pierde en la parte por diversos motivos. Pero también hay que decir que la deforestación, eso también contribuye. Ustedes saben que una montaña con árboles suficientes puede retener hasta el 65%, claro, del agua. Y esa agua que se retiene se va por los canales naturales y se va aprovechando, pero si está pelada la montaña, hay que decir que solamente se retiene un 5%, y el resto lo que hace daño con la erosión. Nosotros, en el libro que yo produje no hace tanto, hay un capítulo que es del agua, pues desde el Senado, como agrónomo al fin, y yo que tuve la dicha de durar 2 años en el directorio del INDE con Rodríguez Gallar, para mí el técnico, ya un señor, ya de muchos años, el técnico más importante que ha tenido y tiene el país. Ahí yo vi cómo nosotros, y en la actualidad, ingeniero, tenemos, por ejemplo, 26 presas identificadas que se pueden construir. Y decía el anterior director del INDRI que se pueden llegar a 120 presas, de las cuales hay 12 grandes, y estamos hablando de 108 pequeñas. Ingeniero. Con lo cual se puede casi prácticamente trabajar para duplicar el aire de riego, pero también para suplir de agua en muchas zonas del país que no tienen agua potable. Ingeniero Graimer Méndez, de este lado. Mucho gusto. Uno, Elías Piña sigue siendo un territorio de ganadería, sigue siendo aún. No, nosotros, no. Hay que decir, un chiste de historia para acá. No, pero Elías Piña, no, pero era para saber, perdóneme, porque si no es, porque yo... Quirino fue la última marca de ganadería. ¿Quién? A gran escala. ¿Quién? Quirino. Y no le fue muy bien. Ah, bueno, el tema es... Eso es uno. Pensé que aún seguían siendo ganaderos para saber cómo se estaba manejando ese tema del agua. Pero hay ganadería, pero no es fundamental. Ok. Entonces, ¿de dónde se suple el agua de una provincia quizá la más pobre del país? No es la más pobre. La más pobre del país. ¿De dónde se suple el agua? Esa es una pregunta. Y segundo, para la ganadería me refiero. Sí. Para la agricultura, perdón. Y segundo... Sí.
¿A qué nivel está el muro fronterizo y cuál es su opinión al respecto? Mira, lo primero es que ha habido una equivocación del país, de todo, porque hasta yo cuando estaba pequeño creía eso, de que Elías Piña es una provincia de poca agua, que no es así. Ah, no. En términos de agua potable, en términos de agua de lluvia, hemos tenido hasta, anualmente hasta más de 2.000 milímetros, que es mucho, a nivel en el año. Pero además tenemos unos ríos, por ejemplo, el río más extenso de la isla, el Altiborito, nace en Elías Piña. Y da para los el más largo de la isla, sí, es el Altiborito, que tiene la mayor parte de su curso está en Haití. Nace en Loma de Larga de Maco, por allá por Río Limpio. Río Limpio es un distrito municipal de Elías Piña. Entonces pasa Pedro Santana, donde se pasa una presa de 52 megavatios, una presa grande que suplía energía para Elías Piña. Perdón, vamos al paso. Que debería haber una presa, usted dice. No, yo digo que, sí, correcto. Yo digo que tenemos, tú me preguntaste si tenemos agua. Tenemos agua. Sí. Tenemos el agua del Altibonito, donde caben dos presas. Una, a la altura de Pedro Santana, de 52 megavatios de energía. Esa proyección. De agua. Esa no se puede hacer para agua de riego, porque es un río internacional. Y tenemos otra en Macacía, en la llamada Dos Bocas Grande. Las dos bocas son el río Altibonito y también el río Macacía. El río Macacía llega tan ancho que se parece al Altibonito. ¿Qué significa eso? Que las aguas de Hondo Valle, que queda, diría yo, al sur de Elías Piña, al sudeste de Elías Piña, van caminando, incluso pasan tres municipios, incluyendo al llano, llega a Comendador. Entonces, tenemos agua ahí que yo diría que para nosotros, no voy a decir nunca que sobre, pero sobraría. Ahora, ¿qué ocurre? No tenemos una sola presa, no tenemos un solo embalse. Tenemos por el lado norte, donde mismo sale el Altibonito, tenemos río Joca, Tocino, que toda la vida se ha hablado de esa presa. Debo decir que llegó a ponerse en el 18, en el presupuesto, así el agua de Tocino. El gobierno actual habló de hacer a Tocino y también de Altibonito. Yo lo saludé, pero no se ha hecho nada todavía, ingeniero, porque son dos ríos importantes. Ingeniero, usted estaba señalando en un punto de su conversación la preocupación de que se deberían hacer más obras para poder incrementar la capacidad de captación de las aguas de lluvia, es decir, presas. Sí. Pero, ¿qué opinión le merece, por ejemplo, los esfuerzos que ha realizado esta administración desde el Gabinete del Agua, que se reúne todos los martes, que ha generado un plan, me parece, nacional de agua hasta el 2036, si mal no recuerdo, 15 años, y que estableció cuantitativamente la cantidad de presas que se necesitan y la cantidad de recursos que se necesitan? O sea, yo creo que hay un ordenamiento en torno a las necesidades y desafíos del sector. Que se tenga que concretar es otra cosa, pero hay una visión estratégica clara. ¿Qué le parece eso? Mira, esa pregunta para mí es sumamente importante porque exactamente yo sometí una resolución buscando que se hiciera eso y se hizo más o menos. Es decir, en el caso del medio ambiente, al cual pertenece el INDRI, etcétera, se hizo y se preparó. Incluso la idea que se dejó plasmada ahí es que cada gobierno debió trabajar en un plan. Para eso fue la estrategia de desarrollo, que nunca le hemos explicado como hay que explicarla. La idea era que cada gobierno pudiera hacer dos presas grandes, dos presas pequeñas, que serían cuatro presas por periodo, y que eso se le iba a llevar de 600... De grano a grano, llenando el buche. ¿Cómo es? Grano a grano, llenando el buche. Correcto, porque yo te voy a decir, tenemos 20 y pico de años sin una presa grande. La Esperanza de Monte Grande, para que haya una presa grande. Entonces, fuéramos poco a poco, tú te vas a Leti y tenemos la presa de Chabón. Tú te imaginas la inmensidad de los ríos que tiene Leti y no tiene la presa. Todo eso entonces, a futuro, la idea de este profesor. Plan, este plan que tú dices del gobierno, que es el mismo plan de la resolución que está ahí en lo que es en el Senado ahora mismo, actualmente, es para que nosotros nos organicemos un plan de 15 o 20 años y que 3 o 4 o 5 gobiernos le den seguimiento y cada gobierno tenga la gloria de hacer lo que le toque. Así es. ¿Por qué? Porque el problema de ahora, yo estoy diciendo que primero que no tenemos los embalses para guardar las aguas. Y entonces cuando llega la sequía, que no llueve, no hay agua guardada. Qué barbaridad. Y la otra cosa es que no tenemos montañas para que las montañas puedan retener las aguas. Entonces eso implica, además de construir la presa, implica el plan de reforestación. Yo que participé en lo que fue la planificación del plan de reforestación, comenzó aquí en Elías Piña, donde voy a Santiago, he planteado, ese plan fue de 150 millones de dólares para 7 proyectos que se hicieron, he planteado y he sugerido al gobierno de que se pueda colocar un plan triple o cuatro veces ese,
porque cualquier inversión que se haga para reforestación es una inversión bien hecha para el país. Finalmente, ingeniero, hace una preguntita sencilla, así ya como para irnos así. Una preguntita. Sí. ¿Cómo te evalúa la gestión del senador Iván Lorenzo? Bueno, a Iván Lorenzo le ha tocado, cada quien hay que evaluarlo según lo que le ha tocado. Cuando yo fui vocero, lo mío era tratar de que las cosas se hicieran bien, porque el gobierno nuestro necesitaba que el Senado apoyara eso ahí. El papel de él es evaluar y criticar al gobierno para que el gobierno cambie. Yo pienso que en el plano... Pero Iván Lorenzo, ¿cómo usted evalúa la gestión de Iván Lorenzo? ¿Ha sido un buen senador del PLD? Ha sido un buen senador, ha sido el vocero principal, Iván, que ha tenido el partido a nivel nacional. Pero la senaduría atento a todos no los problemas solamente ese vocero, Adriano. ¿Cómo es? La senaduría no solamente ese vocero, también se trata de proponer iniciativas que beneficien a su provincia, que hagan que su provincia sea también tomada en cuenta en la repartición de los proyectos de la nación. ¿Ha dicho Sánchez Roa que sí, que lo ha hecho? Bueno, lo que pasa es, yo he hablado con él, y muchas veces, en el caso de que él es crítico de las acciones que no son buenas que hace el gobierno, él me ha dicho que era puesto cosas importantes, y como él es crítico, tampoco le hacen caso. Yo lo que sé es que él, el rol que le ha tocado a él en este momento, que somos oposición, y que le ha tocado un rol a nivel nacional, él lo ha hecho correctamente. Bueno. Muchas gracias, Adriano. Gracias a ustedes, desde aquí de Piña, y lo invito a que podamos venir un día a ver combatir esa deforestación, maestro. ¿Cómo es la invitación? Usted habló de un chenchen ahí. ¿Qué fue lo que usted dijo? Ah, bueno, yo lo invito al chenchen. Es tiempo de chacá, Adriano. No, es que chacá ni chacá, hombre. Yo desafío chen, a la provincia. Y chivo. Mire, ingeniero, dos cosas. Ingeniero, chivo para comer allá y chivo vivo para traer para acá, las dos. Óigame, yo desafío a las otras provincias que hacen chenchen para que vayamos, para que hagamos un concurso de chenchen. Bueno, senador. Bueno, sí, estoy hablando futuro, quizás. No, le voy a decir una ingeniero, cosa. Mire, hablando del sol. Pregúnten a doña Consuelo de Chenchen. ¿Qué se sabe cómo es Chenchen? No, yo no le voy a preguntar a nadie. Nosotros vamos a hacer un descenso, confiamos en su palabra y esperamos que allá nos pueda mostrar las bondades de esa hermosa provincia. De esa hermosa provincia que es Elías Piña. Muchas gracias, ingeniero Adriano Sánchez Roa. Vamos para acá un viernes hasta domingo. Titular de Asuntos Agropecuarios del PLD. Muchísimas gracias. Sol 106.5, con la mayor variedad de contenido, información, entretenimiento e interacción en una sola estación. Cobertura total, disponible para ti en la radio y en las plataformas digitales. Somos Sol 106.5, la más interactiva.